Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo. Modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia. Héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida. Y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. Conocer la vida de los santos nos ejemplifica la realización concreta de una de las grandes verdades de la fe cristiana. Y es tan importante que tiene su propio artículo en el Credo, cuando decimos, creo en la comunión de los santos. Conozcamos entonces el santo del día. San Felipe Neri, sacerdote fundador de la Congregación del Oratorio. Nació en Florencia, Italia, el 21 de julio de 1515. Es llamado el Apóstol de Roma. Perdió a su madre desde muy joven y fue educado en su infancia por su madrastra. Se distinguió por su alegría, bondad y amabilidad. Tenía el apodo de Pipo Buono, Felipillo el Bueno. Sus primeros maestros fueron los dominicos del monasterio de San Marcos en Florencia. En 1532, vivió con un tío suyo que era muy rico, pero se dio cuenta que las riquezas que tenía a su alrededor le impedían dedicarse a Dios. Tuvo su primera conversión. Salió de la casa de su tío y se fue para Roma a vivir a la manera de un ermitaño laico, confiado solo en Dios y no en las riquezas. En Roma se hospedó en casa de un paisano, quien le cedió una piecita debajo de una escalera y le permitió darle una comida al día si le daba clases a sus hijos. Su alimentación consistía en una sola comida al día, un pan, un vaso de agua y unas aceitunas. San Felipe se ocupaba en leer, rezar, hacer penitencia y meditar. Luego estudió filosofía en Sapienza y teología donde los agustinos. Por ese entonces la situación en Roma era grave. Decadencia moral, debilidad de la fe, no había escuelas, abundaba la miseria, habían enfermos descuidados y niños abandonados, hambrientos que robaban en el mercado para comer. Descubrió que había mucho por hacer y empezó el apostolado con los niños abandonados. Les dio un hogar, mendigó comida para ellos y les enseñaba el catecismo. Por su sencillez, se hizo amigo de todos, de los obreros, de los empleados, de los enfermos, de los vendedores, de los niños de la calle, y a todos les hablaba de Dios y de la salvación. Una de sus preguntas más frecuentes que les hacía era esta: amigo, ¿y cuándo vamos a empezar a volvernos mejores? En la noche se retiraba a un sitio solitario a orar, en las puertas de los templos o en las catacumbas. Fue reconocido como el mejor catequista de Roma. En la vigilia de Pentecostés de 1544, estaba San Felipe orando con gran fe y le pidió a Dios poder amarlo con todo su corazón. Fue cuando ocurrió algo sorprendente. El Señor se agrandó y se le saltaron dos costillas. Entonces Felipe, entusiasmado y emocionado, exclamó: «¡Basta, Señor, basta! ¡Que me vas a matar de tanta alegría!». Fundó una cofradía o hermandad para socorrer a los pobres y para dedicarse a orar y meditar. Y además, un hospital llamado de la Santísima Trinidad y los Peregrinos. Con 34 años, era un simple seglar, y por consejo de su confesor, se ordenó sacerdote en el año 1551. Fue excelente confesor y director espiritual. San Felipe pasaba horas y horas en el confesionario, y penitentes de todas las clases sociales se convertían.
les leía el pensamiento y los guiaba con compasión hacia la santidad. Con un grupo de sacerdotes y fruto de la comunión con Jesús, nació el oratorio, que se dedicaba a la oración, predicación, sacramentos y vida apostólica. Fue un apasionado por el ministerio de la confesión y dirección espiritual. Tuvo un gran amor por Jesús sacramentado y propagó la devoción de las 40 horas para adorarlo. A la Virgen se dirigía con la invocación de Virgen Madre, Madre Virgen. Murió el 26 de mayo de 1596. Fue declarado santo el 12 de mayo de 1622 por el Papa Gregorio XV. El Papa Francisco, en el quinto centenario de su nacimiento, mayo 26 de 2015, afirmó: el itinerario espiritual de San Felipe estuvo marcado por la relación con la persona de Jesucristo y el compromiso de llevar hacia Él las almas. Gracias a su apostolado, el deber por la salvación de las almas volvió a ser prioridad en la acción de la Iglesia. Enseñanzas para la vida. Hoy se nos enseña a ser humildes de corazón, caritativos y vivir una profunda vida de oración. Oración pidiendo a Dios, Espíritu Santo. Amado Dios, con todas nuestras fuerzas, queremos pedirte que envíes tu Santo Espíritu sobre la faz de la tierra. El mundo necesita ser renovado, transformado e iluminado. Se requiere que intervengas y cambies corazones para que podamos vivir en paz, amor y alegría. Haz un nuevo Pentecostés en nosotros. Somos moradas de ti, Señor. Disponemos nuestros corazones para recibirte, junto con nuestra Madre, la Virgen María. Estamos dispuestos a dejarnos conducir por las maravillas de tu gracia y tu salvación. Eres una fuente eterna de la cual queremos beber, para saciar la sed que tenemos de una mejor sociedad. Queremos que nos purifiques para vivir en verdadera hermandad, unidos en lazos de amor, en completa fraternidad. Envía, Señor, tu Espíritu Santo, y quita las manchas del pecado, del egoísmo y de la inequidad. Haznos más puros, cristalinos y dignos de ti. Gracias por amarnos a pesar de ser pecadores. Gracias por el don de tu Espíritu. Abrimos las puertas para que entres y nos transformes. Estamos convencidos de la obra que vas a hacer, a través de la gracia, la fuerza y la potencia del Paráclito, del Consolador, del Abogado, del Defensor. Ha llegado un nuevo tiempo de Pentecostés, en el que contemplaremos tu rostro, Señor. Gracias a tu Espíritu seremos hombres y mujeres nuevos. Amén.